Hola hola reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en reverquest vr tu canal de realidad virtual aumentada y mixta y vamos con uno de los contenidos más apreciados por los reverquest maníacos que son los vídeos de actualidad bien en este caso vamos a en un primer lugar a hablar un par de cuestiones que estoy preparando para el canal para próximos contenidos y posteriormente pues vamos a ir con todas las noticias que han surgido interesantes en los últimos días alrededor de estas tecnologías tanto en hardware como a nivel de videojuegos VR. Bien, en lo que se refiere al, al canal, eh, bueno, pues simplemente deciros que estoy preparando un completo informe sobre el Unreal Engine Injector eh, 4 y 5 de PreyDog, que sabéis que saldrá en algún momento en este año 2023, no hay otra confirmación por parte de PreyDog, pero eh, en estos últimos tiempos he tenido la suerte de contactar con uno de los testeadores oficiales de, de PreyDog de este Unreal Inge Engine Injector y eh, bueno pues eh, en colaboración con él voy a preparar este informe además de toda la información que hay ya disponible eh, que se ha ido anunciando también en, en vídeos eh, y, y en canales como Flat2VR y os voy a hacer un, un vídeo que estará dedicado plenamente a lo que a un informe como digo completo de lo que sabemos hasta ahora del Unreal Engine 4 y 5 Injector. Por otro lado, estoy trabajando también en testeos de una aplicación que surgió eh, nueva en lo que se refiere al streaming PSVR. Bueno, lo de nueva hay que decirlo entre comillas, porque realmente no es nueva, es una aplicación que lleva muchísimo tiempo. Desde que salió virtual de esto, muchos años. También existe esta aplicación ALVR que se llama. Y lo único que ocurre es que últimamente, vamos, desde hace unos meses atrás, ha sufrido grandes mejoras que nos proporcionan eh, pues una experiencia, la verdad, bajo mi punto de vista, de las mejores que hay ahora mismo disponibles en cuanto a PSVR. Entonces, estoy realizando una serie de testeos. Eh, quiero, no quiero, aunque me retrase un poco en la guía que quiero sacar, no quiero sacarla hasta que. Eh, bueno, hasta que realmente tenga todo testeado, todo, todos los procedimientos totalmente claros, porque es un juego que, o sea, perdón, es una aplicación que en cierta manera es bastante compleja, no es tan sencilla de configurar como Virtual Desktop o como Streaming Assistant. Y por ello quiero tenerlo todo muy claro a la hora de, de comunicároslo a vosotros, para que después ya cada uno, como es lógico, elija la aplicación que, que corresponda, o la que mejor le guste, etcétera. En todo caso, pues yo daré mi, mi valoración, os, os haré la guía y ahora mismo pues estoy ya en una fase final de, de este testeo, pero todavía me, me llevará quizá un par de días dejarlo todo totalmente pulido para eh, después poder haceros recomendaciones de configuración y como suele ser habitual y sobre todo valorar este pro programa en su justa medida en comparación con otras... Eh, aplicaciones del mismo estilo, pues como he dicho, como Virtual Desktop, AirLink o Streaming Assistant. En esto es en lo que estoy trabajando ahora. Tengo ya también preparada, esto sí lo tengo completamente preparado. No sé si en este fin de semana lo podré sacar. La guía que ya anuncié de Microsoft Flight Simulator 2020, y, eh, pero bueno, esto saldrá ya en breve porque esta sí la tengo totalmente pulida y consiguiéndose un rendimiento más que óptimo. Bien. Eh, todo esto es lo que se refiere al canal, para que sepáis un poco en lo que estoy trabajando entre bambalinas, mientras que se van sacando otros contenidos eh, también propios del canal. Eh, bueno, eh, a ver, vamos a pasar ya eh, sin más dilación a lo que se refiere al tema del hardware, porque hay varias noticias que han surgido. Eh, en estos días bastante interesantes al respecto, y bueno, pues vamos a ir enumerándolas como solemos hacer y valorándolas. Eh, por un lado, tenemos una nueva oferta por parte de Pico 4, eh, o bueno, de Pico mejor dicho, eh, una nueva oferta de su visor más cuatro juegos. Los cuatro juegos serían Les Mills Body Combat, eh, Wander, eh, Picky Pe Blinders y Golf 5. Pues tendríamos el visor Pico 4 junto a estos cuatro juegos hasta el 7 de mayo de 2023. Estaría a un precio inferior a lo normal de 389 euros. Ya se puede adquirir en Amazon. Tenéis en la descripción los links por si queréis adquirirlo usando mis links. Pues estaréis ayudando al canal como, como siempre. Bien, pues tenéis esta nueva oferta de Pico que vuelvo a repetir dura hasta el 7 de mayo. Y eh, también recordaros que hay también una, otra oferta vigente hasta julio, cuando finalice esta, que costaría, eh, seguirían teniendo los cuatro juegos, pero en este caso el precio pasaría a 429 euros. Así que si no tenéis pico 4 estabais pensando en comprarla, pues aquí tenéis la oportunidad, un precio, eh, bueno, pues ya de. De, de, bueno, de feria digamos así no de eh, prácticamente regalarnos el visor y decir venga el visor cuatro juegos por, por ahí porque sois muy guapos <laughs> porque la verdad que el precio es bastante eh, competitivo y bastante complicado de mejorar bien esta es la primera noticia de hardware por otro lado tenemos eh, una remodelación que acaba de salir esto ha salido yo la he visto concretamente esta esta mañana cuando he reiniciado el ordenador y es una... Eh, bueno, en la, en la versión beta de Steam, de lo que es la aplicación de Steam para ordenadores, ha habido una actualización que eh, al menos visualmente nos llama mucho la atención puesto que eh, nos trae diversas mejoras eh, visuales como una, un aspecto más moderno y demás. Y, eh, y bueno, sobre todo ha llamado mucho la atención en el área de la VR, que aquello que ponía eh, cuando conectábamos Steam VR, que era un simbolito de que ponía en un cuadrado VR, ha sido cambiado totalmente a un como si fuera un visor, con un diseño determinado, y que pone VR. Para entrar en el modo VR, ya no sé porque todavía no he tenido la oportunidad de probarlo. Si el hecho de que la aplicación la hayan modificado, lo que es la Steam Desktop. Eh, ah, implica también que hay alguna mejora a lo que se refiere a la propia SteamVR o, o no, eh, porque rinda mejor o cualquier cuestión por el estilo, que no, no lo sé, pero sí ha llamado la atención de nuestro amigo Brad, eh, el famoso filtrador, eh, este símbolo de este visor que, bueno, pues según él podría estar haciendo alusión a esas famosas valvedecas de las que hemos hablado últimamente. Que podrían estar, eh, bueno, que se confirmó que estaría Valve trabajando en ello, en un nuevo visor. Eh, y esto podría indicar que quizá el lanzamiento de este nuevo visor, de, esta, de estas Valve Deckard, pues no estaría tan lejano, además de esos juegos VR que también se confirmó en los que estaba trabajando Valve. Pero bueno, todo esto al final son rumores, suposiciones. Lo que sí es un hecho es que ha habido esta, esta actualización de la Steam Desktop, eh, bastante notable visualmente y que es muy recomendable si queréis acceder a él pues, o a ella pues tenéis que iros a, las, a la configuración de, de lo que es la plataforma de Steam y activar la versión beta se os descargará esta beta y tendréis este nuevo aspecto visual que vuelvo a repetir ahora mismo está en fase beta y que oficialmente todavía no estaría disponible de acuerdo bien pues ya tenemos el tema de la noticia de pico, tenemos el tema de la noticia de steam, y vamos ahora con dos noticias también interesantes. por otro lado, eh, pues se ha presentado ya un nuevo visor, concretamente, bueno, el, este visor ya tuvimos noticias hace un tiempo de que iba a salir eh, por parte de una compañía china, pero no tuvimos mucha información acerca de la misma. ahora eh, ya se ha anunciado oficialmente concretamente el visor se llama dpvr4. Estaría enfocado estrictamente a PSVR, o sea, sería un visor para, para VR, o sea, perdón, para PC estrictamente, o sea, no sería standalone ni nada por el estilo. Se conectaría por cable a través de HDMI, lo cual es un método novedoso, porque normalmente suele ser o vía USB tipo C o vía DisplayPort, en este caso sería por HDMI, con las posibles mejoras gráficas, etcétera, que esto podría suponer. Además también de que el hecho de que un. Eh, cable HDMI, pues es mucho más común que un o una entrada mejor dicho, en los ordenadores, en las gráficas HDMI, es mucho más común hoy día que el DisplayPort. Pero bueno, eh, se supone que se conseguiría una calidad muy semejante al DisplayPort. También, eh, bueno, porque yo sepa, sería el primer visor, que yo tenga constancia, a lo mejor hay más, no lo sé, o no ahora mismo no caigo. Pero sería de los primeros que traería este soporte de HDMI. Por otro lado, también se nos habla de que tendría una, unas pantallas Sharp eh, 4K, eh, las lentes eh, serían Fresnel, serían lentes Fresnel, 120 Hz de lo que es eh, la frecuencia, los FPS, eh, el FOU. Sería uno de los fous, según ellos mismos comentan, más grandes que existen eh, actualmente, pues de 115 grados, según ellos dicen, porque no lo han aclarado. Ha sido a través de un informe que han hecho los chicos de Ralo Virtual, a, cual, a los cuales les mando un saludo desde aquí y les agradezco su vídeo, que parece ser que el fo podría ser de unos 115 grados. ¿De acuerdo? Y después, eh, pues simplemente nos han dicho estas cosas. Eh, y que costaría a, alrededor de unos 549 dólares, que traducidos a España en, en euros y con el IVA, pues serían unos 605 euros. Eh, por otro lado, se pondría a la venta el 30 de noviembre eh, para, para lo que son las reservas y a partir de 2024 sería cuando empezaría a distribuirse. Bien, pues ya lo tenemos, un nuevo visor PSVR, en este caso exclusivamente PSVR. Y bueno, pues si me preguntáis si yo recomiendo la compra de este visor, pues yo sinceramente teniendo en cuenta que el 30 de noviembre es cuando se supone que se va a poder comprar, pues me, lógicamente me esperaría a, a ver qué nos, se nos presenta con las MetaQuest 3, a ver qué, qué características finales tiene este visor, que es muy esperado por todos. Y bueno, pues en función a eso... Eh, pues ya decidiríamos, pero yo en principio teniendo las Pico 4 pues eh, y las MetaQuest 2, pues no sería un visor que para mí fuera referencia, pero bueno, ya cada uno lo que cada uno también le queda más importancia. A mí, por ejemplo, me interesa más un visor, aunque yo utilice sobre todo PSVR, pero me interesa que también tenga el formato standalone para un poco abarcar todo el mercado de, de la VR, porque muchas veces y lo vamos a ver, lo, lo vamos a ver en los próximos meses. Hay juegos que, que van a salir en standalone y que quizá en PSVR no lleguen a salir. Por tanto, me interesa más este tipo de dispositivo. Pero bueno, para los que sean más amantes de la PSVR estrictamente, pues puede ser un visor aceptable. Bien, y vamos con la última noticia dentro de lo que es el área de, del hardware. Eh, bueno que está relacionada como no podía ser de otra forma con meta hacía tiempo que no teníamos noticias de meta y bueno pues eh, las tenemos en este caso por unas declaraciones que ha hecho Mark Zuckerberg donde habla un poco de, del presente y el futuro de, de meta de la realidad virtual etcétera etcétera bien por un lado nos ha comentado un poco los resultados del primer trimestre de 2023 eh, los da como resultados buenos eh, nos indica que todavía el área de realidad virtual Reality Labs todavía no da un balance positivo pero que está contento con los resultados que se han obtenido en el primer trimestre de 2023 lo cual ya contrasta lógicamente con el desastre que ya hemos hablado muchas veces que fue el año 2022 para para Meta eh, por otro lado eh, aclara, ya sabéis que últimamente se ha hablado mucho de que Meta se iba a centrar en el gaming, etcétera, ha habido un run run ahí sobre este tema y él aclara, ha querido aclarar ante estos rumores que y que van a abandonar el metaverso, pues aclara que no, que no van a abandonar el metaverso y que sus dos líneas principales ahora mismo de actuación son el metaverso precisamente. Y, la, y así bien eh, han comentado que, que serían conscientes de que el tema del metaverso pues sería algo, un proyecto a largo plazo y no algo que se pueda hacer en dos minutos como, el, como aquel que dice. Entonces, eh, bueno, pues quizá un jarro de agua fría cuando pensábamos todos que realmente Meta iba a empezar a apostar por el gaming, por buenos juegos VR, etc. Pues parece ser que no, que siguen con su idea del metaverso de, y todas estas cosas si bien esto tampoco quiere decir que no vayan a sacar buenos juegos eh, y este tipo de cuestiones pero si sí es verdad que si el enfoque no va a ser gaming pues probablemente tengamos esta lucha de titanes entre VR y XR que ya hemos tenido las metaquest 2 y que a algunos nos satisface y a otros pues eh, nos deja un poco insatisfechos porque se ve claramente un eh, la balanza un poco inclinada hacia el lado de la, de la XR más y la AR que de la VR que es lo que a la mayoría nos interesa el gaming etcétera bien pues esto también lo ha aclarado así que si han salido de sus propios labios olvidémonos de que Mark Zuckerberg y los suyos se hayan olvidado del metaverso porque no, el metaverso sigue vivo en ellos la inteligencia artificial la hay y bueno pues esperemos que no nos eh, abandonen eh, a nivel de las Meta Quest 3 y demás porque eh, al tema de la VR me refiero porque si no pues quizás se puedan llevar un chasco en ventas bien por otro lado también ha hablado del tema de eh, del tema de las Meta Quest 3 eh, bueno pues ha comentado simplemente no ha dado características eh, tampoco ha mencionado nada de la Meta Showcase cuando podría ser pero sí nos ha dicho que MetaQuest 3, eh, bueno, no lo ha nombrado él como MetaQuest 3, pero que su próximo visor final, eh, saldrá a finales de año, que tendrá un precio asequible para muchas personas, con lo cual se está, ya comenté en algún momento, que el precio se estaría, estaría rondando entre 300 y 500 dólares, eh, más bien, eh, diría yo, 500 dólares, que serían al cambio unos 600 euros, incluyendo el IVA. Y eh, también nos asegura, esto sí es importante, que contendrá, que estas MetaQuest 3 contendrá las últimas, te, las últimas tecnologías disponibles y experimentadas en laboratorio por parte de, de Meta, para que sea un, eh, bueno, él lo denomina como un nuevo visor hito en la historia de Meta, con lo cual podría ser un, ojalá que así sea, un visor eh, rompedor como fue MetaQuest 2, eh, tres años después ya del lanzamiento de MetaQuest 2 pues es verdad como ya digo y he comentado en alguna ocasión que necesitarían para dar un buen golpe sobre la mesa un visor que realmente implementara muchas nuevas tecnologías y que a un precio muy asequible nos diera grandes características diferenciadas de lo que ya es MetaQuest 2 incluso de su competencia más clara que son las pico 4 por tanto eh, bueno pues podemos especular aunque vuelvo a repetir que no hay nada oficial todavía podemos especular que el visor pues pueda ser como también hay otros usuarios que lo han comentado así que pueda ser unas metaquest pro eh, mini por decirlo así no o una versión eh, menor de las metaquest pro por tanto yo como ya he comentado en alguna ocasión vuelvo a soñar despierto como suelo decir en algunas ocasiones y eh, bueno pues me voy a aventurar en que eh, pues este nuevo visor Meta 3 pudiera tener unas XR 2 de segunda generación no el Plus que lleva las Meta Pro sino uno de segunda generación eh, pueda llevar aunque esto se sabe con bastante certeza las lentes pancake me gustaría a mí bastante que tuviera al menos un, un panel LCD con el local diming sería muy interesante porque eh, bueno pues eh, sería tecnología que nos acercaría mucho al OLED sin tener los defectos del de OLED del panel OLED como he mencionado ese efecto mura indeseado y eh, por otro lado pues eh, para mí me parece fundamental y cada vez está adquiriendo más importancia incluso en el software de streaming PSVR el tema del eye tracking el facial tracking a mí no me parece tan vital pero el eye tracking a nivel de VR me parece que tiene que ser un sí rotundo por parte de, de meta y que si no lo sacara en sus meta Quest 3 pues podría ser un punto en el cual las futuras pico 5 podrían darle un guantazo en la cara a las eh, meta Quest 3 por tanto eh, bueno pues eh, Mark Zuckerberg ya digo no nos no ha dicho ninguna característica y eh, bueno, pues esta es mi especulación o mi deseo. También, eh, si sí nos ha dicho Mark Zuckerberg que tendría características VR y XR, es decir, una, el formato sería un estilo a, a, bueno, pues a una MetaQuest 2 que tiene los dos formatos, eh, pero más avanzado tecnológicamente. Eh, probablemente tenga pastro a color, quizá, la, o intuyo yo que las lentes pancake que, que montarán serán parecidas a las de las MetaQuest Pro y por tanto serán mejores porque las de las Pico 4 ya sabemos que tienen algún defecto por temas de reflejos y demás aunque tampoco molesta mucho pero depende del usuario pues puede ser más o menos molesto y en fin pues al menos nos ha dicho que sigue la idea de sacar el visor a final de año y eh, que va a ser asequible y que va a tener las últimas tecnologías eh, pues de meta vamos a ver en qué se plasma esto porque yo pienso que ya a estas alturas deberían empezar a dar alguna información oficial eh, sobre el visor, a ver qué características va a tener, o, a, o lanzar algún tipo de adelanto. Y el tema de la Meta Showcase, que seguimos sin saber fecha, y también es un evento para Meta, creo yo, bastante importante, donde nos puede dar un poco de unas pistas sobre lo que se nos viene en los próximos meses por parte de Meta. Bien. Pues este, esto es todo en lo que se refiere al mundo del hardware y vamos a pasar a las noticias de videojuegos. Vamos a ello. Bien, en lo que se refiere a videojuegos, vamos con algunas noticias también que han surgido eh, en torno al mundo de los videojuegos. Eh, bueno, pues como son, por ejemplo, el hecho de que... Eh, Eye of the Temple, un juego que se caracteriza por ser eh, de aventuras, estilo Indiana Jones y demás, que ya estaba disponible en PSVR, se caracteriza entre otras cosas porque vamos a poder utilizar amplias zonas de juego moviéndonos estrictamente con nuestro cuerpo, por tanto si no tenemos una habitación bastante grande eh, no vamos a poder eh, disfrutarlo en plenitud. Y bueno, es un juego que en PSVR la verdad que es que era bastante interesante e innovador y que en MetaQuest 2... Eh, yo no lo tengo aún, pero parece ser por lo que he escuchado que está bastante bien adaptado. Así que que sepáis que I of the Temple, eh, el Indiana Jones o el Tomb Raider para la VR ya está disponible en MetaQuest 2. También, lógicamente, para MetaQuest Pro. Eh, por otro lado, tenemos Ruins Magus, que es ese juego de rol, eh, anime, etcétera, que salió hace un tiempo. Pues ahora han, han eh, introducido lo que es el doblaje en inglés. Y también otras mejoras tipo pues, visuales, etc. Pues también es noticia sobre todo el tema del doblaje en inglés. Eh, por otro lado también tenemos Jupiter Grad 2, que es un juego de eh, roguelike. También de, de tener que ir colgándonos con uno, una especie de artilugios por los distintos niveles, etc. Pues este juego ya se ha confirmado que en mayo va a salir para Pico 4 en exclusiva. Y después con el paso del tiempo, no sabemos exactamente qué tiempo, eh, saldrá para otras plataformas como MetaQuest 2 y quedando PSVR, lo cual a mí me ha molestado bastante como la última versión que saldría, teniendo en cuenta que Jupiter Grad, el primer juego, salió en, en principio para PSVR y después salió para otras plataformas. Pues este nos ponen a la cola como si los, PCV, los usuarios de PSVR fuéramos un mercado menor. Y la verdad que, pues la verdad lo digo, me molesta bastante. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un desarrollador que comenzó en PSVR, si fuera un desarrollador de Quest 2 o de Pico 4, pues no me molestaría tanto. Pero en este caso, la verdad me molesta un poco. Pero bueno, es lo que ha decidido su creador y ya sabéis, pues en mayo estará en Pico 4, después supongo que al mes o cosas así, pues saldrá en Meta Quest 2 y finalmente tendrá la versión de PSVR. Bueno, es una tendencia que algunos juegos o desarrolladores eh, pretenden explotar esas plataformas standalone y dejan un poco, eh, pues como una versión menor la de PSVR cuando yo creo que debería ser al contrario, todo lo contrario o al menos un lanzamiento multiplataforma que podamos disfrutar el juego en la plataforma que queramos, sino que nos obliguen en cierta manera. Bueno, a mí no me van a obligar porque yo hasta que no salga la versión de PSVR no lo pienso jugar. Pero hay otros usuarios que a lo mejor pueden verse abocados a comprar ver otras versiones Stanalon eh, a la espera de que a lo mejor PSVR pues no se sabe exactamente cuándo saldrá. Yo como tengo juegos de sobra para jugar pues no tengo prisa. Cuando salga la de PSVR saldrá y ya está. No, no me voy a comprar otra versión en principio. Bien, eh, porque además sí me parece un juego interesante. Bien, eh, por otro lado Pico 4 ha sacado más juegos en su catálogo, cada vez se acerca más. A lo que es el catálogo de, de Quest 2, que él cada vez lanza más juegos continuadamente en su plataforma, y ahora ha lanzado los siguientes: God Signal, que hace poco salió para MetaQuest 2, precisamente. Sin Riders, que es un conocido juego de, de música, estilo Beat Saber y demás. Eh, Intercosmos 2000, Presentiment of Death, que es lo último de Socus, que ya lo presentamos. Hicimos un gameplay por aquí, por el canal de la versión PCVR Muy interesante, una modificación. Y tributo a, eh, a Super Hot, perdón, que no me acordaba el nombre, Super Hot VR. Por otro lado tenemos That Second de estilo Time Crisis y demás, también muy chulo. Y Cactus Cowboy, que sería gratuito y sería de, eh, bueno, pues de un poco del oeste y demás, ¿no? Del ambiente de, de las películas del oeste. Bien. Eh, por último, vamos a hablar eh, de Virtual Desktop, de la nueva versión que ha salido de Virtual Desktop, que ya os comentado al principio que iba a hablar de ello. Eh, bueno, creo que lo he comentado, si no, pues eh, lo comento ahora. Eh, pues la última versión de Virtual Desktop eh, trae una serie de mejoras. Eh, yo ya lo he probado, he podido probarlo, la verdad, no muy concienzudamente, porque como he dicho al principio, estoy más metido en el testeo de ALVR ahora mismo. Pero lo he probado un poco y he podido sacar ciertas conclusiones. ¿Qué novedades trae esta versión Virtual Desktop eh, tanto para Pico 4 como para Quest 2 y Meta Quest Pro que han llamado tanto la atención? Pues trae lo que se llama el Snapdragon Game Super Resolution. Que eh, es una tecnología que ha, que ha desarrollado Guy Gaddin, el creador de Virtual Desktop, en conjunción con los señores de Qualcomm, los creadores de los chips Snapdragon, que ya sabéis que trae Pico 4 o MetaQuest 2 y MetaQuest Pro. ¿Y eh, qué es lo que hace esta tecnología? Pues lo que hace es que, si tenemos eh, elegida, digamos así, dentro de las características de Virtual Desktop, los niveles Low, Medium o High, nos lo va a mostrar, eh, digamos así, como si fuera una calidad ultra. Ojo, esta tecnología no va a funcionar si tenemos calidad ultra o si señalamos que calidad ultra o modo dios. Simplemente nos va a escalar, nunca mejor dicho, eh, una, una calidad que sería low o medium o high a, eh, a calidad ultra, como si tuviéramos una calidad ultra. Eh, bueno, yo lo he probado este tema. Eh, especialmente no es que me haga falta pero es interesante ¿por qué? porque porque eh, bueno pues puede hacer que nos incremente la calidad visual y además que al tener un nivel incluso en tarjetas más poderosas al tener un nivel eh, por ejemplo en vez de ultra hay pues eh, tener más rendimiento a la hora de jugar yo he probado por ejemplo ponerme en low y, y hacer eh, aplicar, porque es una opción que simplemente te, tenemos que cliquear dentro del juego o bueno, dentro de la aplicación, en, en nuestro visor el, el, la activamos y eh, porque si, ya digo, si estamos en la versión, en, la, en el nivel Ultra o modo Dios no nos va a dejar activarla, solo va a ser con Low, Medium y High yo lo he activado con Low y eh, he visto los resultados eh, es verdad que el rendimiento mejora un poquito pero lo que ocurre, bajo mi punto de vista, yo tengo ya, pues gracias a mi experiencia de varios años, etcétera, etcétera, como sabéis, tengo ya un poco de ojo clínico con estas cosas y me resulta que, el, o me parece que el resultado final que surge, si lo ponemos en low o en medium, es eh, como un... no es una resolución nítida, es una resolución un poco pastel, por decirlo de alguna forma. Se ve mejor, se ve mejor que que si lo pusiéramos en low directamente, eso es evidente, pero eh, no se ve nítido, no se ve como una calidad ultra. Sin embargo, sí, tengo que decir que si ponemos eh, la calidad high, eh, o high, como se pronuncia en inglés, y aplicamos esta tecnología, sí conseguimos una calidad eh, muy semejante a ultra. Y además, eh, ganamos un poquito en rendimiento, porque al elegir la calidad high y hacer el escalado a Ultra, ese, ese, ese tramo no lo, no lo saltamos y ganamos un poco en rendimiento, que los juegos vayan un poquito más fluidos. Y además también he apreciado algo interesante, y es que el ruido de compresión eh, que, que surge a modo de borrosidad en la imagen, cuando aplicamos, eh, pues este tipo de streaming PSVR a través de WiFi, parece que se ha disminuido un poco. No es tan evidente como la mejora que ya veremos cuando os haga la guía de ALVR, que es muy evidente que ha mejorado, pero sí parece que eh, se nota un pelín menos de, de ruido, de, de compresión, de esa borrosidad, sobre todo cuando miramos. A lo lejos, cuando miramos cerca se suele ver todo muy nítido, pero si miramos a la distancia, a árboles que estén muy lejos, etcétera pues notamos como una especie de malla eh, que, eh, ahí que tenemos delante eh, que, que nos hace que la imagen o esos árboles no los veamos totalmente nítidos, sino que los vea, veamos un poco borrosos. Otra cuestión que trae precisamente esta es la segunda gran cuestión. Que trae esta segunda tecnología es una mejor, una mejor compresión del vídeo cuando se utiliza en Wi-Fi. Eh, bueno, pues puede ser que la combinación de esta tecnología que acabo de comentar antes de escalado eh, que ha desarrollado Guy Gavine, junto con esta mejora en compresión sea lo que nos provoca casi una calidad ultra y, y que además tengamos una, una borrosidad que, si bien todavía está ahí, yo por lo menos la aprecio. Eh, pues es menor, si sí es verdad que ha disminuido un poco la, esa borrosidad. Mm, bajo mi punto de vista, ¿son útiles estas tecnologías? Indudablemente. ¿Sobre todo para quién? Pues para usuarios que tengan tarjetas gráficas muy humildes y que no le permita subir mucho más allá de low, medium o cosas así. Pues va, va a, a, a notar una mejora. Si nos ponemos un poco críticos con esta mejora, pues lo que he comentado me parece que la, la que de low y medium a, a, aplicando esta tecnología eh, mejora la imagen pero es un poco eh, no, es, no es tan nítida como yo me esperaría sin embargo con, eh, seleccionando la calidad high eh, sí se nota una mejora bastante notable mm, prácticamente rozando o siendo semejante a la calidad ultra nativa por decirlo de alguna forma por tanto ahí sí le veo bastante utilidad. Y después, junto a esta mejora de la compresión de vídeo, pues si bien no vamos a encontrar que, que el ruido haya desaparecido por completo, sí vamos a notar un poquito menos o que ese ruido aparezca más lejos, digamos así. Cosas que tenemos un poquito más cerca, que antes no veíamos nítidas, las, las vamos a ver mejor y las que están muy muy lejos, pues son las que vamos a notar más borrosidad. Esto va a contrastar, ya lo veremos como he dicho antes, en el ALVR, donde la mejora a nivel de reducción de ruido de compresión es bastante notable, bastante notable hasta ser casi inexistente bajo mi punto de vista. Pero bueno, las mejoras en este sentido en Virtual Desktop son bienvenidas, por supuesto, además después de la última actualización de firmware, que yo noté que había bajado un poco el rendimiento de Virtual Desktop, mínimamente, Gracias a esta, a esta actualización nuevamente me vuelve a ir todo correctamente. Con lo cual, pues es una, una actualización bienvenida que va a ayudar a muchos usuarios a tener una mejor experiencia. Pero que quizá donde alcanza su mayor valor es cuando ponemos el parámetro AIG y nos escalamos a ultra. ¿De acuerdo? Bien, o al menos en mi pequeño testeo que he hecho, eso es lo que yo he apreciado. ¿De acuerdo? Pues nada, eh, esto es todo. Con esto finalizamos el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante y eh, bueno pues próximamente llegarán más contenidos que como os he anunciado al principio, disculpadme si este tipo de contenidos más trabajados tardan un poquito en salir pero quiero que cuando salgan salgan... Eh, lo más pulidos posibles, aunque después, lógicamente, mediante el feedback que me dais, podemos eh, aclarar ciertas cuestiones que a lo mejor se pueden quedar en el tintero, o que vosotros mismos, a través de la, las guías que os proporciono, descubrís a posteriori. Bien, es Maniacos, pues nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Roberquest VR. Chao, chao. No me falléis, yo estaré aquí, ¿tú vas a estar? Seguro que sí. Venga, nos vemos. Chao, chao.